Good evening, how are you? Good evening. Fine. And you? Fine, thank you. How was your weekend? How was Saturday and Sunday? Quiet. Quiet? Ah, that's good. Relaxing. Yeah. Mm-hmm. Watching Netflix. One movie? That in Netflix, watching TV. In the both. Mm-hmm. In the both. Or do you watch new YouTube? YouTube, I don't like. No. Okay. No. Okay. But Netflix, yes. Yes. Okay. And HBO. 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 Okay. And you, Vero? How was your weekend? No. Did you, Vero? Hola. Hello, hello. Hello, Vero. How are you? Hola. Vero, no, no escuchas. Ahorita sí. Tenía mal el micrófono. Ah, okay, okay. Perfect, perfect. Okay. All right. Brenda, Karen, hello, you are ready? Hello, teacher. Yes. Hello, teacher. Hello, hello. Okay. Primero empecemos con alguna duda o pregunta. Yo sé que ahí estaba viendo que todavía algunos tenían algunas preguntas sobre la plataforma. Ahí vi que algunos compañeros todavía estaban en la lección 1. Entonces no tengan pena si se atrasaron o cualquier cosa, para eso estamos, para ayudarle. La idea es que ya este jueves ya vamos a tener todo terminado porque ya finalizamos todo. Entonces, los que están un poco atrasados definitivamente van a sentir mucha presión porque solo les quedan prácticamente 4 días para terminar todo. Pero igual es importante que estén seguros de lo que están haciendo. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, un ejercicio, una actividad, algo de la plataforma. De mi parte, no, teacher. ¿Nadie más tiene ninguna consulta, pregunta? Yo tengo una duda, pero ahorita ando buscando el apartado de cuál le voy a preguntar. Ahorita lo ando buscando. ¿Y nadie más tiene ninguna pregunta? No okay. Lo encontré. Ok, ok. No hay problema. Usted búsquela y otro rato me avisa y ahí le vamos a tratar de ayudar para ver en cuál quedó. Okay. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos viendo la clase pasada, preguntas, WH. Si se acuerdan de what, where,
todas esas. Aquí les voy a compartir la pantalla, por si acaso no se acuerdan. Tenemos estas de what sports, who do you play with, todos estos. ¿Se acuerdan qué significan las preguntas? What sports do you play? No sé si alguien se acuerda qué significa what sports do you play. ¿Qué deporte practicas? Excelente. ¿Qué deporte practicas? Muy bien. La siguiente, who do you play baseball with? ¿Con quién practicas el básquetbol? Pero con el básquetbol no, pero sí, lo demás sí. ¿Con quién practicas el deporte? El béisbol. El béisbol. Ajá, sí. Uh-huh. ¿Y where do you play? ¿Dónde juegas? Muy bien. ¿Y how often do you practice? ¿Con qué frecuencia lo practicas? Exacto, ¿con qué frecuencia? ¿When do you practice? ¿Cuándo lo practicas? Exacto, cuando decimos when, nos referimos a los días, ¿verdad? Por ejemplo, se puede referir a las dos cosas, las fechas o días. Pero en la siguiente, cuando decimos what time do you start, ¿a qué nos referimos? La hora. ¿A la hora? ¿Qué tiempo? La hora que comienza. Uh-huh. ¿A qué horas? Exacto. Ok. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o duda. No. Ok. Excelente. Entonces, esa era la 5.3. De la 5.3 es la siguiente actividad, simplemente es el knowledge check. Es de leer las conversaciones uno por uno y elegir cuál es la que creen que es correcto. Okay. Después tenemos unas que se llama can y can't. En realidad se llaman modal verbs, pero hoy lo vamos a ver el de tal como se puede o no se puede hacer algo. Okay. Como en poder de, no de permiso, pero sino que de habilidad. ¿Alguien ha escuchado las palabras can o can't antes? Yes. ¿Sí? Es, ok. Esa es la idea. Es can, es para el positivo, y can't es para el negativo. Y así se pronuncia can y can't. Entonces, cuando estamos hablando de poder hacer algo, es I can. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, I can. I can sing. Y cuando no puedes decir algo, la forma contractada es la más común. Es, por ejemplo, I can't. Si se fijan, la T es bien fuerte, ¿verdad? Y decimos, I can't dance. I can't dance. Yo no puedo. Exacto, yo no puedo. Pero también, así como hacemos las preguntas para otras cosas, igual de esta forma. Cuando hacemos las preguntas, cambiamos el auxiliar con la persona. Entonces, aquí ponemos can I, can't I. Ok. Ahorita le voy a tomar una foto y lo voy a mandar al chat para los que están en celular, lo que estamos viendo de habilidad. Ok. Ahora lo comparto aquí para los demás, por cualquier cosa. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, estamos viendo cómo podemos decir las habilidades de poder y no poder hacer algo. Por ejemplo, I can sing very well. You can, he can, she can, we can, they can. Si se fijan, este es todo lo mismo. En ningún momento se cambia como con el do, el does, el is, el are. Estos todos son los mismos. ¿Y cómo van los verbos en estos casos?
¿Cómo van? ¿Cómo, teacher? No le entiendo la pregunta. ¿Presente simple? Teacher, we can't hear you. ¿Me pueden escuchar? Yes, right now. Yes. Okay, okay, okay. Perdón, no, no sé dónde me quedé, pero el verbo es el verbo presente simple, pero no lo conjugamos. O sea, esto cuando usamos can, no hay razón por qué ponerle ese o por qué cambiarlo, sino que siempre se mantiene lo mismo. En cambio, normalmente decimos he works, he plays, she eats, cosas así. Pero en este, cuando usas can o can't, ya es la habilidad y el verbo va normal. Siempre can y can't, no importa la acción, va a ir normal para todas las personas. Entonces, can es si puede, can't, no puede. ¿Okay? Si nos fijamos en la segunda columna, es cómo se hace la pregunta. Solo lo invertimos. Can I, can you, can he, can we, y cualquier verbo. Sing, dance, play, cook. Y ahí simplemente es de ir agregándole el complemento. Por ejemplo, yo le digo a Janet, can you cook? Y yo le puedo, can you yes, cook? I can. Yes, I can. Ahora si yo le digo a Janet, Janet, can you cook sushi? Oh, I can. Ah, exacto. Entonces ahí es mi complemento va a cambiar su respuesta. Porque de acuerdo que entre más específico y más específico me voy poniendo yo. Ok. O can you drive? Or can you sing? Can you dance? Ah, yes I can. Ah, can you dance reggaeton? Ah, no I can't. Can you dance bachata? Yes I can. Cosas así. Ok. Y si vemos la respuesta como Janet contestó, es la tercera columna, que es esta, que es yes I can, y también contestó con no I can't. Todas las personas es si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. El puedo es can, no puedo es can't. Ok, can't. Ok. Ahora, cuando decimos la pregunta, como en la segunda columna, can you, can he, es, nos va a dar la respuesta yes or no, porque simplemente estamos preguntando, ¿podés hacer esto? ¿Podés hacer esto? Pero cuando decimos en la última, en esta última sección, what can I do? Who can sing? Where can I? Ahí le vamos agregando esas preguntas de WH que hemos estado viendo. Y esa ya es que nos va a dar información, ¿dónde puedo jugar? ¿O dónde puedo hacer esta actividad? ¿Quién puede cantar? ¿Con quién fuiste? ¿O con quién puedes aprender a hablar? ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos a ir aprendiendo a usar los who, what y los otros, los where y cosas así. No sé si está bien hasta ahorita, bien claro, el poder y no poder en pregunta y respuestas. Teacher, sí, este... Can you dance? Sería la pregunta. La pregunta, ¿verdad? Can you dance? Correct. La respuesta si es que yo puedo. Yes, I can dance. Y si yo no puedo, no, I can dance. Más o menos. I can't. ¿Es así? No exactamente. Casi. Pero no es necesario el verbo, porque solo tenés que decir si puedo o no puedo. Entonces vas a decir, yes I can o no I can. No es necesario repetir nuevamente el verbo, porque ya lo estás diciendo, porque ya estás diciendo si puedo y se entiende que si puedes lo que te preguntaron. Exacto. Thank you. You're welcome. Solo te quiero aclarar que es eso lo que estás diciendo, es bien común. Cuando la respuesta es diferente, por ejemplo, Janet, can you dance? Y ella me dice sí, pero solo puedo, no sé, salsa.
Ah, yes. O yes, I can dance salsa, por ejemplo. O si yo yo le pregunto a Brenda, can you cook? Y Brenda me dice, sí, pero no cualquier cosa. Pero ella es muy buena para hacer pupusas. Entonces ella me dice, yes, I can cook pupusas. Es cuando yo respondo con otra habilidad que tengo, ahí sí especifico, escribo el verbo. De lo contrario, no lo escribo. Solamente no I can o yes I can. Correcto. O cuando le vas a agregar de esa misma habilidad, querés ser específico. ¿Okay? Si alguien te pregunta, ¿puedes hablar otros idiomas? Ah, can you speak? Can you speak other languages? Y vos querés ser específico. Sí, yo puedo hablar tal y tal y tal y tal. Ahí es cuando, en esos son los casos que vas a agregar el verbo. Pero si solo es para decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, no es necesario el verbo. Ok, thank you. Okay. You're welcome. Y si se fijan en la última, nuevamente, en el último sección con los what y el who, what can, ok. Y aquí le cambiamos. Le pregunto a Brenda, what can you do? Ah, entonces ya es general. Ella no me puede contestar con yes, I can. Porque no le estoy preguntando sí o no. Le estoy preguntando que me explique qué puede hacer. ¿Qué puede hacer? Exacto, Brenda. Entonces, Brenda, si yo te digo, what can you do? ¿Qué vas a contestar? I can play soccer, I can cook, I can play video games, I can trade by, I can... Exactly. Very good, Brenda. Very good. Eso es lo que va a decir, porque ya no es que si puedes hacer esto, sino que qué puedes hacer. ¿Ok? Y igual para tercera persona o otra, o en general, podemos preguntar, who can? ¿Ok? ¿Quién puede hacer la acción? Who can cook pizza? Who can cook lasagna? Who can fly a plane? ¿Ok? Ahí solo es el verbo. Entonces, más que todo es... Acuérdense, el verbo no lo vamos a conjugar. El verbo no lo van a poner en tercera persona. No lo van a cambiar. Solo vamos a usar can, puedo, y can't, no puedo. No sé si hay alguna consulta. Ese who, teacher, solamente va a ser para he, she, it. He, she, it, no, who. No. Puede ser para they, para we, para cualquiera. Porque lo que estás preguntando es quién. ¿Quién puede? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Tercera persona. Cualquiera. Puede ser, bueno, menos primera, pero puede ser segunda. Porque si yo te pregunto, who can speak Spanish? Vos puedes. Entonces te vas a incluir. I can. O en el caso de la clase, we can. Ok. Uh-huh. A ver. Entonces vamos a ver aquí cómo sería. Es las oraciones, podemos ver, es el sujeto, subject, plus can o can't, dependiendo si es positivo o negativo, el verbo sin cambiarlo, el verbo normal y el complemento. El complemento puede ser diferentes cosas, puede ser especificar o decir, o puede ser un adverbio. El adverbio es simplemente qué tan, contesta la pregunta, qué tan o cómo lo puedes hacer. Por ejemplo, yo puedo cantar, I can sing, pero ¿qué tanto? Entonces, I can sing very well. I can sing more or less. I can sing badly. O sea, ese es el complemento. O puedes decir, I can sing in Spanish. I can sing rap, I can sing, I don't know, trigueño, lo que sea. Ahí va. Y si nos fijamos en las preguntas, es solo cambiamos the subject and the can. Ahora es can, subject, verb, and complement. Okay. Entonces, y lo mismo, ¿qué es lo que estamos preguntando? Can you sing? Can she sing? O cualquier cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Teacher, una pregunta o comentario. Por ejemplo, donde en el primer ejemplo, donde dice I can sing very well. Uh-huh. Lo comprendí así, no sé si así está bien. Por ejemplo, lleva el pronombre antes del can, uh-huh, porque estamos afirmando algo. Yo puedo hacer, puedo cantar muy bien, por ejemplo. Uh-huh. En el siguiente ejemplo, primero está el can y después el pronombre, porque estoy haciendo una pregunta. ¿Es así? Así es. Por ejemplo, can he sing? Can she dance, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque hago una pregunta, por eso va primero el can y después el pronombre. Correcto. Y lo importante, Vero, es acordarte que esa regla aplica siempre en inglés para cualquier tiempo. Presente, pasado, futuro. O sea, esa es la regla de preguntas y de respuestas. La posición del pronombre siempre es antes en una oración y siempre es después en una pregunta. Okay. Uh-huh. Thanks. You're welcome. You're welcome. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ok, entonces hagamos los grupos y practiquemos esta actividad oralmente. Nuevamente, para los que lo están viendo en su computadora, ahorita estamos en estos son los ejercicios del 5.6 y 5.8. Ok, lo que repasamos al inicio de la clase de las preguntas WH, what sports, where, todo eso era el 5.3. Ahorita, este es del 5.6 y el 5.8. Okay. Que tenemos el can y el can't. Todos están bien. Vamos a hacer los grupos y cualquier pregunta lo hacemos cambiando los verbos. Entonces, lo que queremos es la idea. Yo con mi pareja, mi compañero, can you, ta, ta, tal. Y si me dice sí o no, yo voy a practicar más preguntas porque ya le voy a agregar el where. Entonces vamos a hacer un ejercicio solo para estar seguro que no nos quedemos cortos. No sé si alguien puede ser voluntario y acompañarme para dar ejemplo. La puede dar, teacher. Ok, gracias, Alex. Gracias. Entonces, Alex, vamos a hacer lo mismo que van a hacer en su grupo, en su pareja, para que vean lo que van a hacer, ¿ok? Vamos a empezar con las primeras preguntas ahí. Alex, can you cook? Yes, I can. Ya ves que me dijo que yes. Ah, entonces ahora yo voy a ir más en detalle. Alex, what can you cook? I can cook, for example, pizza, pasta, beans, I don't know, a lot of things, teacher. Ah, very good, Alex, very good. Okay. Voy a practicar lo que ya vimos al inicio de la clase, que era el de las preguntas, where. Ahora le voy a decir a Alex, where do you cook? Fíjense que no le estoy preguntando dónde puede cocinar, sino que le estoy preguntando dónde cocina. Tengo que acordarme las diferencias de las auxiliares, cuándo se usa el can, cuándo se usa el do. Alex, where do you cook? I cook in my chicken. Ah, no. No? Chicken, no. In my, I don't know, what can I say in this way, teacher? Kitchen. Kitchen. Uh-huh. In my kitchen. Okay, so I cook in my kitchen. Ah, when do you cook, Alex? Sometimes I cook in my lunch or in my dinner. I don't know. Okay, okay. Can you play soccer? Yes, teacher, I can. Okay. When do you play soccer? I play soccer on weekends. Oh, where do you play soccer? In the strip. Okay, thank you, Alex. In front of my house. Okay. Thank you. Thank you very much, Alex. ¿Se fijaron? De acuerdo a lo que Alex me iba contestando, yo se lo iba haciendo más y más específico. Where, what.
por eso es que no se trata solo de aprenderlo para un ejercicio, porque se le va acumulando y tienen que poder usarlo en más contextos. Eso es lo que queremos practicar. ¿Ok? No sé si está bien, ¿todos entendieron? Para practicar, teacher, ¿nos compartiría la parte de hacer las preguntas o sencillamente las tenemos que hacer recordándolas? Lo que es la pregunta, ya lo mandé, lo que es de hoy, de can, para habilidad, para hacer las preguntas, está en el WhatsApp. La respuesta, ya está, por lo menos la base, cómo se hace con el positivo, el negativo, cómo se hace la pregunta, las respuestas cortas, y aparece cómo debe de iniciar para hacer la de what can you, where can you, pero las anteriores, la de do you or don't, esas no, porque esas son las que ya se tienen que ir agarrando y acordándose para ponerlo en práctica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, excelente. Hola. 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 Tita. Hola. Buenas noches. Brenda, Sara, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, teacher, hay que elaborar las preguntas únicamente, ¿verdad? Van a hacer las preguntas y las respuestas. Van a empezar. Ajá. Van a empezar con las que están en el WhatsApp, que es la forma más, que son la forma más sencilla. Can you? Y lo único que tienen que ir haciendo al principio es cambiando el verbo. Por ejemplo, vamos a empezar con los diferentes verbos que conocemos. Can you cook? Can you play soccer? Can you sing? Can you dance? Eso es lo primero, para ir agarrando la práctica de poder y no poder. Ya dependiendo de tu compañera, si te responde sí o no, ahí le puedes ir. Entre más te vas sintiendo más cómodo, vas a poder o regresar o en el momento agregar las preguntas que están a la par de eso, que son las de where can. Son las que están, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero son las que están en el última columna. Las de where can you, or who can I, o las diferentes formas. Pero empezamos con can you, y la acción. Ok, teacher. Ok. Hola. Yes, I can. ¿Quién no puede cocinar? Sí, sería así. O sea, yes, I can. Entonces, si le pregunto, ¿can you play basketball? Sería, ajá. La respuesta solo, digamos, si la respuesta fuera hacia mí, solo diría yes. I can. O sea, sí, yo juego. Sí, yo puedo. Nada más. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Teacher, esa palabra es can, ¿está bien? Yes. Can. ¿Me puede ayudar con la negative, teacher? Sería yes, I can't. No, sería no, I can't. Perdón, pero es can't. Sí, ¿verdad? Con esa T al final. Sí. Y la otra es como can't. Sería no hay. Can't sería la negación. Correcto, no hay can't. Can't, negación, y can, que estoy afirmando. Correcto. Ok. Can. Can y can't. Can't. Ok, teacher. Entonces, Flor, ahí sería. Can you eat all? Can you? Can you, ¿qué dijo? Can you eat out? Como que tú puedes comer todo o algo así. ¿Si puedo comer qué? Todo. Ah, todo. Ajá. Ah, bueno.
Yes, I can. What do you... What do you eat for your birthday? ¿Otra vez? What do you eat for your birthday? No, no lo entendí. ¿Qué quiere decir? Decirlo despacio. Janet, decirlo despacio. Decirlo despacio. Y vemos si Krishna le podemos ayudar a Krishna de esa forma. Bueno. What do you eat for your birthday? No sé, es que no le escucho muy claro, porque no logro entenderlo. Ok, espérate, Krishna. Escríbalo en el chat. Ok. Por favor. Ya. Ahora sí. Okay. Entonces, ¿te fijas, Chris, de que el problema no es de comprensión? El problema es auditivo, porque sí entendés. Significa que sí sabes el vocabulario, sí sabes la estructura, sí sabes lo que te están preguntando. El problema es lo auditivo. Significa que en esa área tenés que practicar más y reforzarte más. No sé si estuviste en clase cuando di el link adicional para los que necesitaban estudiar un poco más y hacer más ejercicios de auditivos. Creo que no. Fue la única clase que no estuve. Y cabalito en esa clase era, ¿verdad? Exactamente, okay. En esa clase. Ok, vaya. Siguen practicando y ahorita te voy a buscar el link nuevamente y lo voy a mandar para que puedes practicar. Eran dos tipos de listenings. Eran uno que podía ser palabras, cuentos, diferente, una variedad de ejercicios, y el segundo que era como un juego. El primero es este, que es específicamente para mejorar el audio, y el otro era de ayudarte, pero en una forma que era un poquito más divertido, que era por medio de canciones, escuchándolas en inglés y completando con las palabras que escuchas. Solo que no tenés que escribir la palabra, puedes solo ponerla. Por ejemplo, ahí hay una que dice select word cuando vayas a jugar, y esa es la que vas a escoger para poder solo seleccionar la palabra y no escribirla. Ahí lo intentas. Cualquier duda o cualquier pregunta, que si no estás segura cómo se hace, ahí me preguntas mañana o después y te tratamos de ayudar, ¿ok? Bueno, muchas gracias, teacher. De nada. ¿Teacher? Sí, dígame. ¿Y en mi caso, qué podría mejorar? En el caso suyo, Janet. Entonces, probablemente enfocar en la pronunciación. Porque ya estás agarrando la fluidez, estás diciendo las cosas más, pero hay ciertos tildes que te van. Entonces, espérame, te voy a buscar. Sería, ya te lo voy a poner en el chat también, que son los que te va a ayudar. En este caso, puedes escucharlo, pero la actividad no es tanto para, sí para entenderlo, pero es más para practicar la pronunciación. Se llama minimal pairs. ¿Y qué son eso, Janet? Esas son las cosas que suenan similar, pero no son. Nosotros en español lo podemos pensar como la B y la V, que muchas veces la gente confunde la pronunciación de vaca y vaca, Pepsi, Pepsi, piscina con X y piscina. O sea, esos sonidos que son cerca, pero no son exactamente lo mismo. Pero la gente bien se escucha la diferencia. Ese es el link que te mandé a ti. Quiero que trabajes en eso porque ya estás agarrando, pero hay ciertos sonidos que los confundís y decís cerca del otro,
y no el que debe de ser. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Ok, gracias, teacher. De nada. Respóndeme con él. He plays soccer and 80 p.m. He plays at. Le ponemos el at y me dijiste la hora, disculpa. 80 p.m. 8 p.m. Y yo te voy a decir... that sounds great, te voy a decir a vos. ¿Cómo? What? No, ¿sabes qué? Solo te voy a decir nada más por... It's, ¿qué te puedo decir? Espérame, para que no se escuche como muy turbio la conversación. Manejar, o sea, usted, pero ajá. Uy, otro verbo. ¿Cuál verbo están buscando? Solo nos estamos acordando, teacher, para preguntarnos cuál podemos usar. Ajá. Ok. ¿Y cómo era manejar? Drive. Exacto, muy bien. Drive. Vamos, hagámoslo juntos. Vale, vamos haciéndolos. A ver, cocinar. Cook. Cook. Muy bien. Jugar. Play. ¿Qué otra? ¿Qué otro verbo queremos buscar o queremos encontrar? Dance, ya lo ocupamos. Sing también. Swimming, no le hemos preguntado. Que de nadar también podemos, ¿verdad? Sí, cualquier acción. Can you swim? Y incluso acuérdense que con el play vimos muchas actividades con play. ¿Se acuerdan? Play basketball, play baseball, play soccer, go swimming. O en este caso solo swim. O vimos también el, ¿se acuerdan? Can you, ¿se acuerdan cuando vimos el do? Sí. Para, lo podemos usar con do exercise. ¿Cuál otro? Y go by reading. Exacto, así es. Go bike riding. Y ese mismo ride, sabemos que montar y le podemos agregar ride y otra cosa, montar que un caballo, una, podemos decir, una moto. O sea, ahí la idea es de usar lo que ya saben y solo traten de cambiarlo y hacerlo para otras actividades. O sea, que sería, can you bike riding? La pregunta. Can you? Ride. Bike. Ride, perdón. Ride biking. Can you? Así sería. Ya se lo voy a escribir ahí. Y en exercise sería, can you solo exercise, ¿verdad? Se puede hacer cabal solo exercise, porque exercise es un verbo. Ya serviría en el do ya para hacer las otras preguntas, ¿verdad? Como, where do you exercise? Exacto. Ahí ya, dependiendo qué te dicen, ya vas a decir, where can you? O when do you? When do you exercise? Where do you exercise? Exacto. Ahí, si te contestan un yes, ahí ya le puedes ir agregando lo demás. Ok. Y eso va a ser siempre con las, cuando ya llevan esas preguntas, ¿verdad? Cuando ya lleva what, where, when. Exacto. Usamos el do siempre que son acciones. Ok. Entonces, cuando uno usa el do, es porque es una acción. Okay. Cuando usamos el be, es porque es una descripción.
Okay. Y cuando usamos el can, es porque cuando es una habilidad. Okay, teacher. Okay. Good. Hola. Brenda, Sara, ¿están bien? Sí, teacher. No. Pero creo que sería usted nos repita la pregunta. Sería how often you dance frequent? No, porque often es frecuencia, usted lo está diciendo como dos veces. How often do you dance? Ajá. Correcto. How often do you dance? Exacto. How often do you dance? Ahí tiene que ¿Le hago otra, Brendita? Bueno, le tengo que responder. Ahí tendría que responderle I hardly ever dance, casi nunca. Exacto. Hardly, no sé cómo se pronuncia. No, así lo dijiste bien, Brenda. Decilo otra vez. Ok, entonces, I hardly ever dance. Correct. Casi nunca, bye. Bárbara, no me la vayas a hacer a mí, ¿oíste? Ahorita te la voy a hacer, ahorita te la voy a hacer enfrente de todos. Ahorita. ¿Ya lista, Sara, para hacerle la pregunta? Ok. Ok, Brenda, Sara ya está lista. Cuando lleguen toda la clase, ya está lista ella para que le haga la pregunta. No, teacher. Pero me alegra que ya están agarrando cómo formal y cómo ir usando más de lo que vamos viendo. Ok, teacher. Eso es lo importante. Okay, any questions? No. Hello. I have a question. Yes. Yo le decía a Krishna que si, bueno, no sé si la forma que está aquí o el traductor no me lo tira como no todo se traduce literal, ¿va? Pero yo le decía, in your family, who can speak other language? Pero según el traductor, dice en su familia que puede hablar otros idiomas, pero who era como quién, ¿verdad? Sí, who es quién. ¿Quién puede hablar? Estaría buena la como pregunta. In your family, who can speak other language? Correct. Only this. Okay, perfect. ¿Nadie más? ¿Todos los demás están bien? Teacher. Sí. Para hacer, digamos, una pregunta de, no sé, me confundí, de cuánto tiempo lo practica. ¿Cómo sería? Para el tiempo es when, para cuándo, para frecuencia es how often. Ah, y para la hora es what time. Entonces, nuevamente, when,
¿Para cuándo? How often? ¿Para la frecuencia? Por ejemplo, always, usually, sometimes. Para esa es how often. Y para la hora es what time. Entonces, ¿cómo sería la pregunta, Celia? ¿Cómo sería la pregunta de para frecuencia? Yo estaba, no sé. No te preocupes. Ajá, dale. How time do you practice? Estaba diciendo yo. Ok, entonces cambiamos el time. Ya sabemos que no es time, es how often. ¿Cómo vas a hacer la pregunta? Profe. ¿Sí? No sé si Selena se refiere a cuánto tiempo, como a cuánto tiempo le dedica a la actividad. Ah, Selena, ¿esa es tu consulta? Sí, eso es. Ah, perdón. Yo entendía que era con cuántas veces lo hacías la actividad o con qué frecuencia. No, así como dice la compañera, que cuánto okay. dura okay. cuando lo hace. Ok. ¿Cuánto dura? Es how long. How long. How long. Uh-huh. Ajá, y eso es cuánto dura. Por ejemplo, how long do you practice soccer? How long do you play video games? How long do you cook? Eso es cuánto tiempo haces esa actividad. Ok, pues sí. Ok. Perfect. Ok. Les voy a dar tres links. Y la idea de los tres links es para que podemos practicar nuevamente el can y el can't haciendo diferentes formas, contestándolas, poniéndolas en orden, cosas así. No sé si alguien más tenía alguna consulta. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a los grupos y vamos a hacer estos tres ejercicios. Teacher, solo el último link. Ajá. Bueno, vaya. Hoy sí no le logré comprender al teacher lo que íbamos a hacer. ¿Será que vamos a irnos a links? ¿A los links? Los tres. Los tres links y completarlos con los... En WhatsApp, ¿verdad, teacher? No, aquí en el chat. Ahí están en el chat. Ah, ok. Gracias. De nada. Sí. Casi ni en el palabras que te dan. Pero. Ah. Si quieres hacemos. Ajá. Si quieres hacemos uno usted, una yo. Bye. O nos ayudamos. Ah. O no. Okay. The first one. I can see that it's a positive sentence. So. She can play the trombone. I don't know. Sorry. This is a question. It's a question. Es solo de yes. ordenarla nada más. Yeah. Ajá. Solo tenemos que ordenarnos. Entonces, aquí si te fijas al final tiene como signo de interrogación. Entonces, porque son preguntas. Va. Mm-hmm. Vaya. Entonces sería. En esta sería, can she play the trombone? Ajá. Acaba. Debemos de... Ah, debemos ir tocando la... Ahí solo la vamos a seleccionar las cositas que están arriba. Ajá, sí. Plate. ¿Y ahí cuál es? El sujeto creo que es el gato. The cat, ajá. The cat. The tree.
run the fish. Claro. Uh-huh. ¿Y eso en español qué quiere decir? Como que si el gato puede subir o escalar el árbol. El árbol. Exacto. Uh-huh. ¿Puede escalar el gato el árbol? Ah. La otra sería Ken. Your brother. Uh-huh. Allí, ¿cómo se pronuncia? Draw. Uh-huh. Draw. Picture. Pinto. La número 6. ¿Quién? ¿Sería quién? No. Claro, de ordenarla. Uh-huh. No le tiene... sé que yo le doy en el cuadrito y no puedo, no me da el. Es que es de tocarlo. Es de tocar las palabras, el orden. Ajá, can, estamos con can, con she, can she, play the tram. Ajá, the trumpet. The trumpet. Pero si marca una X. Y aparece una X anaranjada. Can she play the trumpet, correcto? ¿Verdad que sí queda, teacher? Sí, así queda. Ok. Es que la X solo es para indicarte que ya esa ya la hiciste. Está correcta. No, ajá. No que está correcta, que ya está completada. Ok. Ándale, ok. Muy bien. Espérame que iba a abrir. Ahí estoy. Cuando terminen todas, entonces lo va a revisar. Antes, no le hagan caso a la X. Ok, teacher. The garden. In the garden. Uh-huh. Ah, ya entendí. Pero ¿y Krishna? ¿Sí? Sí. Ok. Si se fijan, al final, ¿qué es? ¿Oración o pregunta? Una pregunta. ¿Y entonces cómo va el orden para la pregunta? Primero va el... Quiero ver... Exacto. ¿El quién? Pero aquí estábamos viendo, teacher, de que acá está negando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Nico no puede hacer esto. Uh-huh. O no puede Nico cocinar. No. En vez de... O en este caso, ayudar en el jardín. Uh-huh. Entonces, can sería que in the garden. Ay, me quedó a Nico. El Nico, ajá. Sería que Nico. Uh-huh. Vaya, que Nico, él in the garden. Correcto. Igual la segunda la tenemos incorrecta. Sí, uh-huh. Pero no le hagan caso a la X, sino que hasta el final. La X solo indica. La X solo es para indicarle que ya trabajaron ese ejercicio, no que está correcto o incorrecto. Al final les va a decir si está correcto o incorrecto. Ah, okay. Pero sí. No. ¿Qué pusimos al revés? Ah, el verbo iba primero, mire, talk, hablar. No, acuérdense que siempre después de can va la persona o la cosa de que están hablando. Ah. Uh-huh. Sí. ¿Qué da paro, teacher? El perico. ¿Quién va la persona? Uh-huh. Es can, la persona, la cosa, el animal y después el verbo. Okay. Uh-huh. Lo único que va a cambiar de una oración a una pregunta son esas primeras dos palabras, la persona con el can o el can con la persona. Lo mismo que cualquier otra pregunta y oración, solo el auxiliar y la persona es lo que cambian de orden. Okay.
Mire, Yaneki, la 10 no salió buena. ¿Sí? No, la va y la que teníamos duda. Ah, qué palizo. Sí. Dale, dale. Va, dice, can you play soccer? Aquí sería, no, I can't. No. No, I can't. But, I can't. But I can play tennis. Voy con la segunda. Okay. Any questions? Okay. No sé si alguien que lo estaba haciendo en el celular puede copiar los links y mandarlos en el grupo de WhatsApp. Como lo tengo en la compu, no lo puedo mandar por teléfono, pero si alguien lo recibió en el celular, si me hace el favor de ponerlo en el grupo WhatsApp, porque yo sé que no todos lo lograron terminar. Algunos hicieron el 1, algunos hicieron el 1 y el 2, y así. Entonces, no es obligación hacerlos, pero siento que sí ayuda a entender cómo se usa el can y el can't mucho mejor, porque se va ordenando y en el segundo ejercicio se va utilizando I can o I can't, y sí puedo hacer esto, pero no puedo hacer eso, por ejemplo. Ok, si no hay ninguna pregunta, Janet, no te escuchamos. ¿No? Veo tus labios, pero no. No, ok, perfecto. Ok, Vero tampoco, solo la sonrisa. Hora de ir a cenar. Ok, Vero, ya te entendí. Perfecto. Ok, perfecto. Pasen buenas noches. Gracias. Si nos vemos mañana. Los que pueden, el que pueda mandarlo al WhatsApp. Gracias, si no, ahí vamos a ver cómo podemos para compartirlo para los que no pudieron venir este día. ¿Ok? Okay. Bye, good night. Good night.